Good evening. Hello, good evening. Hello, how's everything, people? Yes. Good. I mean, that's great. That is great. Let me see how many of your classmates are connected. We've got 9 right now. All right. So we're going to wait for them, you know, like to be getting connected. Ah, I mean, I see some well-known people in here. Let me see. Hi, Ruth. Hi, teacher. It's good to see you back. But this is but this is not the same group, right? Nope. It's a different one. Okay. I mean, that's okay. You know, we're gonna meet new people right now. I mean, that's excellent. Okay, good. All right, so good evening, everybody. My name is Juan Carlos, and I am going to be your teacher for this module number 3. You know, like we're gonna start today in the middle of the week, basically. And, you know, like we're gonna start with very basic information, you know, like with relation to the topics that we're gonna be discussing. Yeah, I mean, I see a lot of different people in here. There is a mixed of people in here with my previous group and this group. But that's okay. That's okay. But I would like to, you know, like to meet you, and I'm going to start with the attendance list. So in that way, I'm going to start, you know, like remembering your names and everything. Just give me 1 second. Let's see what we got in here. Let's see. Let me see. It's Edson Mariano in here. Edson Mariano. Okay, he's not here yet. Gabriel Esau. Good evening, teacher. Hi, good evening. You were with me in the previous module, right, Gabriel? Okay, yes. I am in, I know you now. Ya me acordé de usted. Sí, creo que ya lo tuve de estudiante antes. Okay. All right, no problem. Perfect. Jocelyn Jahaira. Let me see if it is here. Okay, not here. Judith Maribel. Good evening, present. Hi, good evening. Okay, very good. Carla Ivania. Hi, teacher. Hi, good evening. Okay, it's here. Carla Lorena. Good evening, teacher. Good evening. Okay, I'm gonna have to Carla say Catherine Guadalupe. Good evening, teacher. Hi, good evening. Okay, perfect. You're there. Maria Elena. Maria Elena. Are you there, Maria Elena? I think she's connected, but I don't see her. All right, let's let her in on standby. Let me see, Marilyn Alejandra. Marilyn, are you there? Yes, I'm here. Ah, okay, perfect. Mario Ernesto. Good evening, teacher.
Okay, good evening, Mr. Marvin Alexander. Hi, good evening, teacher. Hi, good evening. Okay, good. Monica Maricela. Present. Okay, very good. Let's move Nelson Fabricio. Let me see, Nelson Fabricio. All right, it's not here, I guess. Okay. Norma Beatriz. Norma, Norma. Okay, she's right here. Let's move. Patricia Guadalupe. Patricia. Okay. It's not here yet. Roberto Emilio. Good evening, teacher. Hi, good evening. Ruth Guadalupe. Present, teacher. Okay, good. Santos Cristina. Hi, Cristina. It's good to see you back. William Alexander. William. All right, he's not here. Let's move. Jocelyn Stephanie. Good evening, teacher. Hi, good evening. Okay, you're there. Let's see. Juan Ricardo. Present, teacher. Okay, good, mister. Let's see, Iris Cecilia. Iris Cecilia, let's see. All right, she's not there. And Ana Silvia. Ana Silvia, is it Ana Silvia there? No. Okay. There you go. So we got with these people. Ah, veo bastantes caras conocidas. Ya me acordé que tenía el módulo anterior. Yeah, with a couple of you guys. And then I got to switch into another group. Te lo dejo calentando aquí. Quiero buena cara. And now I'm back. Okay. That's nice. All right. Para los que ya hemos estado... Bienvenidos de nuevo para los que conocer. All right, the same thing. So good evening, everybody. We're gonna start, you know, with the explanation of some things that you know already. Vamos a comenzar con algo que, pues, en cada inicio de curso, por lo general, lo solemos hacer, presentar los, you know, los lineamientos del programa and all those things. And after that, we are going to, you know, like, start with the things. And the topics that we got tonight. Just give me 1 second. I'm gonna test this thing. This works. Ooh, yes, it works. I'm just gonna share the screen. Give me 1 second. All right. This is the one. As I said, for the ones who are just getting connected, my name is Juan Carlos, and I'm just going to be your teacher, you know, for this module number 3. Vamos a presentar un poco sobre los, you know, like, los lineamientos del programa, las cosas que debemos y no debemos hacer, you know, like, this is like something that you know already. But it's really important, you know, to remark, and it's required for me to tell this the first class, okay? So let's start with that. We're gonna start with a brief introduction about myself. This is like, you know, like my specialization, you know, I got a bachelor's degree in English. I'm originary from San Miguel, okay? I'm currently living in here. Para los que, bueno, ya me conocen, algunos inclusive me hacían bullying.
clases anteriores porque soy de Oriente, soy Miguel. Bueno, that's it. Pero ya nos vamos a ir conociendo uno a uno, you know, like where you live. Aguilucho. Algo así. Yeah, I mean, something like that. Aunque, digamos que mi esposa y mi familia son más del lado de Zulután, así que siempre hay esa, you know, like, confrontation and everything. So this is like, you know, part of me, just for you to know who you are going to be working with and everything, all right? So this is about, you know, my personal information. Now let's move on into the requirements that you got. Vamos a ver primero los requerimientos. Como les mencionaba, es algo que ustedes ya manejan desde el módulo 1, ¿ok? Entre los lineamientos están que siempre al momento de conectarnos a la plataforma, recordemos nombre completo, ¿ok? Esto igual siempre es un requerimiento de la institución, ¿ok? En el caso de los oyentes, puedes agregar la palabra oyente luego de su nombre, right. Recordemos que en la mayoría de las clases, bueno, en todas las clases, a salvo en casos de emergencia, ok, se debe tener la cámara apagada, pero por lo general siempre, siempre debe ser cámara encendida durante toda la sesión. Eso igual siempre nos dicen del INSAFOR porque ellos, como ustedes ya saben, suelen auditar ese tipo de clases, por eso las clases son grabadas y pues para constatar que es la persona que está inscrita, la persona que está recibiendo la clase. Ok, that's the idea. Entonces es la idea del por qué deben de tener la cámara encendida. Y pues otra de las cositas que ya sabemos es minimizar el sonido ambiente lo más posible. ¿Por qué? Porque ustedes ya se habrán dado cuenta en las clases anteriores, que a veces se nos olvida, dejamos el micrófono encendido y pues a veces surgen conversaciones que son un tanto incómodas para la clase a veces. A veces la esposa lo está regañando o el esposo le está diciendo algo. All right, entonces, ya nada, para evitarnos que sus compañeros vayan a estar ahí como que le están regañando. Entonces, all right. Entonces, mantener el micrófono apagado, salvo pues al momento de preguntar o dar su opinión sobre, you know, el contenido que vamos a estar discutiendo en cada clase. Y pues para los que han estado conmigo en módulos anteriores, ustedes saben que la participación activa es algo que a mí me gusta hacer, que ustedes hagan y recuerden siempre, y eso va para todos, que si hay algo del tema que ustedes no comprenden, inclusive cuando yo esté explicando, si hay algo que no les va quedando claro, siempre enciendan su micrófono y pregunten, ¿ok? Nunca se queden con dudas, porque al momento de los ejercicios en la plataforma, de las tareas en la plataforma, o cuando nos vamos a trabajar en los breakout rooms, a veces surgen inconvenientes y pues debido a esas, digamos, dudas que podemos tener del tema, a veces no desarrollamos las actividades de la manera más adecuada. So, in this case, recuerden, cualquier duda que tengan, siempre enciendan su micrófono y pregunten otra vez, ¿ok? Yo con gusto les voy a saber explicar. All right. Entonces, eso en cuanto a los requerimientos. Ahora vamos a ver un poco igual a algo que ya saben sobre la asistencia, ¿ok? Como tengo dos Carlas, let me see. Carla Mendoza, ¿podría ayudarme a leer, por favor? Ok. Asistencia al 100% de las clases. Okay. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también cumplir con la clase completa. Ok, la gracias. Hasta ahí ahorita. Gracias. Recuerden, en algunos casos, y bueno, ahorita como estamos en temporada de invierno, pues se van a dar de que o está lloviendo demasiado fuerte en el área donde vivimos, a veces hay bajones de energía, a veces se nos ve el internet y pues no hay manera de podernos conectar, y eso hasta cierto modo es entendible, ¿ok? Y ahí pues hasta cierto modo es entendible. All right. Entonces, en cuanto a eso, de lo de la asistencia, ¿ok?
es bastante, bueno, el ISAFOR es bastante riguroso, por así decirlo. Y hay muchos participantes que pues no han avanzado de módulo y pues han llegado hasta el último módulo que han estado debido a que tiene muy poca asistencia. ¿Okay? Entonces, ¿qué faltan demasiado? Recordemos que pues básicamente es un requerimiento cumplir por lo menos al 80%, ¿okay? De la asistencia de todo el curso. All right, let me see. I need another volunteer to read. Mónica Marisela, ¿podría ayudarme a leer, por favor? La asistencia se toma en tres ocasiones, 8, 9 y 9.55 p.m. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o present y tener cámara encendida. All right, thank you, Mónica. Va, miren, en algunos casos se da de que a veces, pues, o están trabajando en oficina, o a veces pues hay algo bastante importante que hacer con relación al trabajo y pues no están, digamos, solo están de oyente. En ese caso igual es entendible hasta cierto modo. Pero hay en algunos casos en los que los participantes simplemente se conectan casi todo el tiempo y dejan la clase correr. Ok, a veces yo estoy pregunta y pregunta, está ahí, puede participar en everything, no contestan. Pero el momento de la asistencia, curiosamente cuando los menciono, ahí sí contestan y luego vuelven a desaparecer. All right, en ese aspecto sí quiero que seamos un tanto responsables. Ok, a menos que pues estemos ocupados, ustedes pues pueden mandar un mensaje diciendo que pues por motivos laborales o está en la oficina o pues no se puede, digamos, no puede estar participando, ¿ok? Pero en la medida de lo posible, tratemos de evitar ese tipo de casos en los que solo vamos a contestar para la asistencia y eso es todo, ¿right? Good. Y en la última parte, pues igual es algo que ya todos sabemos, hay sesiones uno a uno disponibles. ¿Qué quiere decir esto? Que cada participante puede ser asignado 10 minutos al finalizar cada clase. Para aclarar dudas, pues con su facilitador, que en este caso es mi persona. Pues siempre se va a hacer en el orden de la lista, ¿ok? Pues el que esté en el número uno de la lista, con ese me voy a quedar esta noche, y luego pues si esa persona no está, igual nos vamos a saltar al que esté más próximo, y así sucesivamente, all right? So that this is something that you know, ¿ok? Y pues, ya, pues, como todos saben, los permisos no están disponibles, ¿ok? Good. Pues, es un requerimiento, ¿verdad? Y es algo como norma que, pues, el ISAFOR, pues, lo pone. Eso en cuanto a la asistencia, ¿ok? Y ya, pues, con las tareas y evaluaciones, aquí está el formato de cuándo vamos a tener que entregar las actividades más principales, por así decirlo, que pues como todos saben, es en la plataforma. Right? Hello, teacher. Hello, Eris. Good to see you again. Nice to see you. Good, good. You're here again. A little bit late. Me alegro que suena mayor. Bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, ya veo bastantes caras conocidas acá. That's cool. Okay. Recordemos que es necesario obtener el 80% en promedio de las tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Bueno, es algo que todos sabemos, si tenemos menos del 80% pues, de tareas, no se puede aprobar el curso, pero creo que en este aspecto pues nadie va a tener ningún tipo de problema, all right? Porque todos solemos, digamos, terminar con una de las tareas, okay, a tiempo. Recuerden que las tareas se encuentran pues en la plataforma, right? Justo después de cada clase. Significa que, pues, clase que vemos esta noche, y el día de mañana ustedes pueden comenzar con la tarea 1 en la plataforma. Por cierto, ¿todos tienen acceso ya a la plataforma? ¿Ya todos tienen habilitado el módulo 3? ¿Ya revisaron? ¿Alguien que tenga algún inconveniente? Yo tengo el libro ya y solo me falta la plataforma. Ah, ok, perfecto. ¿Pero ya le mandaron las credenciales? ¿Cuál? Sí. Ah, sí. Perfecto, perfecto.
De cierto modo, igual yo siempre aconsejo que si pueden, eso sí pueden, imprimir las páginas con las cuales vamos a estar trabajando con relación a lo del manual, sería más que genial. ¿Por qué? Porque hay ciertas actividades que son de rellenar y así pues evitan de estar escribiendo todas las oraciones ya y complementarlas en el cuaderno y así directamente las podemos ir haciendo en el manual, ¿ok? Solo las páginas que se van a utilizar, por así decirlo. Edson, ¿tiene alguna pregunta? Sí, una consulta. Yo soy nuevo realmente, tanto en el programa como en este módulo. A mí sí ya me llegaron las credenciales y me llegó la contraseña para entrar, ¿verdad? No lo he hecho aún, pero me entró la duda con lo del manual que dijo el compañero anterior. De eso sí no me habían dicho nada. No sé si es, ¿dónde lo puedo ver? ¿Si está dentro de la plataforma o sí, tengo que ir? Está dentro de la plataforma y está dentro de la plataforma. Dígame, Juan, diga. Que ahí es donde le dan like, este link, ahí aparece en este en libro. Ah, y para poder imprimir también, exactly. También que yo ya eso lo tenía, por la vez pasada ya lo tenía yo. Ah, qué bueno. Edson, una pregunta, ¿usted no está todavía en el grupo de WhatsApp? No, todavía no me he unido. Okay. Alguien más que no esté en el grupo, porque ahí también se manda el manual, Edson. Así que una vez agregado al grupo de WhatsApp, me lo hace saber y voy a reenviar de nuevo el manual, así para que lo pueda descargar. Perfecto, muchas gracias. Ok, teacher. All right. Ahí no he revisado si ya estamos en el grupo, pero voy a ver otro rato después de la clase si estamos ahí. Va, perfecto, revisen si ya están incluidos en el grupo. Acuérdense que tienen que darle clic al link que les enviaron. Igual, y si no lo tienen o no lo tienen a la mano, me avisan y yo se los mando acá a través de mensaje. Ok, para que se unan de una vez. Ok, good. So, let's continue with this. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada martes. Recuerden que cada martes vamos a ir finalizando semana, pues estamos iniciando un miércoles, el siguiente martes terminamos con la clase 5, completando una semana, ¿ok? Entonces, por lo tanto, estarán completas las 5 tareas de cada semana, cada martes antes de la medianoche, ¿ok? Ya que, pues, como todos saben, esas calificaciones yo las envío directamente al INSAPORT, ¿ok? Good. Creo que con eso vamos a estar bien. La fecha límite para el examen de medio curso o el midterm es el martes 4 de octubre, cuando justamente cumplimos 2 semanas con el curso, ¿ok? Recuerden que ese examen tiene que estar antes de medianoche. Como siempre les he dicho y siempre les he aconsejado, a veces solemos decir, ah, estas tareas están súper sencillas, a mí solo son 5 pequeñas oraciones en las cuales tengo que seleccionar y las voy a hacer el martes de una sola vez, todas, ¿ok? No va a haber ningún problema. Pero ¿qué pasa? A veces tenemos inconvenientes el día martes, no podemos acceder. Y a tipo, ¿qué? 10 de la noche, 10 y media, 11, van a decir, ay, ya tengo en la nuca al teacher. Me está mandar mensajes pidiéndome la nota. Entonces, para evitarse esos inconvenientes y ese estrés de hacer todo a la misma vez, tratemos de llevar, clase dada, tarea al día siguiente finalizada. Y así pues nos evitamos ese tipo de inconvenientes, alright, que me tengan ahí diciéndole, hey Judith, mándeme la tarea, mire que me falta esta. Ok, entonces, nada. Y así, pues para que no tengamos ese inconveniente. Ah, by the way, hi Judith. Ya no me acordaba de usted, fíjense. Y ni porque es de acá mismo, de mis terrenos. Sorry, Judith. Ok, let's continue with that. La fecha límite para terminar el examen final, right, va a ser
si no hay ningún inconveniente o ninguna reprogramación de clases, sería el martes 18 de octubre, fecha que pues prácticamente estaríamos finalizando con el curso. Ok, entonces ese día, antes de medianoche, ustedes tienen que enviarme ese examen final. All right. Y pues como bien lo decía anteriormente, el manual puede ser descargado de la plataforma, como todos saben. Y acá, pues, recuerden que no se utiliza material de terceros en ninguna sesión por el hecho de que, pues, subimos las tareas, las videoconferencias a YouTube y, pues, así que, por si tienen musiquita de fondo, ¿verdad? Algún reggaetón medio raro, así que, please, reduzcanle porque nos van a vetar el video. All right. So, we're going to start with these things, okay? Entonces, dicho todo esto, que, pues, básicamente ya sabíamos y hay algunas fechas que, pues, necesitaban saber ustedes, vamos a continuar. So, recordemos algunos botones, pues ustedes ya saben cómo usar Zoom, entonces esto ya está de más. All right, so I'm gonna stop sharing this and we are going to start, you know, with the first thing of this class. Give me one second. Okay, we're gonna start with a very short, you know, like presentation about the first topic we have for tonight. This is the first topic. All right, how to use infinitives. Okay, so this is a class one, and that's the topic. You can take notes about this. Just to continue, you know. Okay, so we will start with these things. Before this thing, let's go into the class agenda, the most important things that we're gonna have for the rest of the class. Like the first topic was like, you know, like the attendance list. That was the first thing. Then the program and rules explanation. And then we're gonna start, you know, with the infinitives, explaining what is an infinitive. We're gonna provide some examples. And then we're gonna go straight, you know, to the practice. You know, like from this module and on, I'm gonna speak less and you will speak more. That's the idea, that you practice, that you can produce more, okay? That's gonna be the idea. You're gonna provide some examples using this topic, you know, like the infinitives. We're gonna start up with a short conversation that you got in the manual. And we are going to end up, you know, like working in some exercises that we got in the manual. So this is like the most relevant that we are going to be doing the rest of the class. Okay, so said this thing, let's go into the main topic that we got. All right, let's start over. Infinitives. Have you ever heard this word before? ¿Alguna vez han escuchado esta palabra antes? Infinitivo. But in English. Okay, what is an infinitive for you? ¿Qué conocemos por infinitivo? Any idea? Any participation? Okay. Los escucho, people. What is an infinitive? Son los verbos que no están conjugados. Los verbos que no están conjugados. Okay. Kind of. You got a good point, Carla. Thank you. Something else? ¿Algo más? ¿O alguien más? Que no están definidos. Que no son definidos. Kind of like that. All right. Those things are pretty similar in Spanish also. All right. Any other idea? ¿Alguna otra participación? Son los que expresan acción, pero sin especificar un tiempo.
Okay, good point. Buen punto también, Fabricio. I mean, I got you here, Fabricio. Estamos de vuelta. Hey, I mean, it's true. It's true. Teacher. No, but, ajá. Ajá, Eric. Es la forma base de los verbos. Okay, kind of also. Good, good. Listen. Basically, taking a little bit from everything you said, each one of you said is in a somehow correct. Listen. Un infinitivo or an infinitive, it's basically the verb in the base form. Cuando les hablo de base form, es forma base, okay? The exact form of the verb, okay? But before that base form of the verb, you have to include the preposition to, okay? It's to plus the base form of the verb, okay? We can know a verb like, for example, the verb eat. Everybody knows what is eat, okay? Eat, that's the base form. But making that verb infinitive is just to eat. And we become the verb infinitive. Ahora bien, vamos a ver algunos de los usos principales, you know, that we got from those type of verbs. Look at this. Infinitives, it says. What is an infinitive or what are infinitives? Okay, this is like a first definition that you got. And this definition is also taken from the manual. You got it in the manual, okay? Infinitives, it says, are words used to express purpose. Okay? Ah, means son usados para expresar propósito. How come? Check this out. For example, Marvin, continue reading, please. Hi, good evening. Good evening. Sí, no le escucho muy bien. I am in. Continue reading, please. Okay. But it says, for example, everything. For example, the mission is statement of the company to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Athlete in the world. All right. Thank you, Marvin. Okay. Look at this. Look at this. It says an infinitive or infinitives are words used to express purpose. Okay. Para expresar propósito. For example, it says, in the mission statement of a company, everybody knows what is a mission statement, right? A mission statement is basically what the company wants to, you know, like reach in the future. And it says to bring. You see, the verb bring is in infinitive because you got the preposition to at the beginning. To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Okay, so what are we showing in this case? With this statement, we are showing a purpose. Acá estamos mostrando un propósito, okay? Ya que usando un infinitivo. All right. Algo que tienen este tipo de verbos es que pueden ir al principio de una oración, okay? No me voy a meter muy definido a este tipo de estructura como explicarles que ese infinitivo ahí está actuando como un subject, como un sujeto. Okay, no me voy a meter mucho ahí porque sería confundirlos y eso se va a ver más adelante ya en un nivel un poco más avanzado, okay, para no crear mucha confusión. And that thing. I just want you to know that this type of verb in here is just showing a purpose, all right? Aquí pues simplemente estamos mostrando un propósito with this thing. Okay, talking about purposes. This is basically, okay, a mission statement of a company. By the way, do you guys know the mission of your company? Por cierto, ¿conocen la misión de su del lugar donde trabajan ustedes? And this is for everybody. Did you really know the mission of it? Okay. Algunos dicen, yes. Otros así como que, another one says, like, ojalá no me pregunte a mí. Yes. Aquí se ve de todo, right? But, you know what? We will go into that. Since you know, and I guess everybody knows, everybody but me, I mean, I don't know the mission of the company. But anyways, this is not about me. It's about you guys. Remember,
every mission basically states a purpose of your company, right? Básicamente, lo que hace una misión es un propósito, right? Plasmar un propósito a donde quiere llegar la compañía en sí o la empresa en sí. I'm going to start with Carla, for example. Mendoza, what is the mission of your company? Así, en pocas palabras, no tiene que decirlo todo, todo, todo. Ok, preparar y a los niños de hoy para que sean el futuro productivo del país. Ah, ¿y cómo me dirías en inglés? I don't know, teacher. You don't know? No. Okay. In simple words, I could say like to prepare kids right now for their future. Yeah. You see, in simple words, you don't need that much, okay? Just to plus, you know, to put in context the purpose, okay? But what do I want to get from these people? If you see, I am using an infinitive at the beginning of the statement, okay? Y ahí, en cuanto a una misión, estamos usando al principio, de entrada, un infinitivo, okay? Why? Porque estoy poniendo un to antes del verbo. Remember, that's the infinitive. Recuerden algo, un infinitivo siempre tiene que ir el to más la forma base del verbo, no el verbo en pasado ni en progresivo, all right? That's not an infinitive. It has to go to plus the base form of the verb, and that's it, all right? Let's continue with this. Check this out. We got another definition in here about an infinitive. Let me see. I want to ask the help of a person in here. Let me see. Jocelyn Jahaira, could you please help me out reading the definition, the second definition about an infinitive? Jocelyn Jahaira, are you there? Hello. Hi. Could you please help me out reading? Good evening. Good evening. Okay. All right. And infinitive is basical for the preposition to. The preposition to plus. Jocelyn? Hello, this is my pitch. Ah, yeah, I mean, ahora sí, ahora sí. Nos quedamos en to plus, y ahí se le fue el audio. Jocelyn? To the base form of a verb. Ah, okay. Thank you, Jocelyn. I think you got yeah, I mean some kind of problems with the internet. All right, but no problem with that. Thank you, Jocelyn. All right, and tengo mala un poco mala señal. Ajá, sí. Me eso me imaginé. Sí, porque se le escucha medio robotizada, esa es la voz. But no problem, okay? Okay, it says an infinitive is basically to put the preposition to plus the base form of the verb, as I was saying, right? Look at these examples. You got all of these verbs in infinitives in this case. To eat, to work, to play, to make, to send, and to write. Okay, all of them are in infinitive form. All right. They know about those things, and then we're gonna move on. And the next slide. I want to show you something before we go on to, into the manual.
All right, just let me know when you finish copying that thing. And then we can continue. All right, and when you're taking just notes, you know, I mean, I do really want to, you know, like, know you people. Mientras escriben algunos, vamos a ver, vamos a tratar de conocernos un poco. I'm gonna start, you know, like, with the oldest one here. Mario. Hi, Mario. Where are you from, Mario? I am from La Libertad. Ah, you're from La Libertad. Cool, man. So it means all the beaches are pretty close from you. So tiene cerca las playas. Two blocks of my house. Man, hoy esta noche conocí la envidia. So those ones, man. Wow, man, that's cool. That's really nice, man. Those beaches are excellent. Yeah, I mean, I got the Spinovich, but it's not that close. It's in car, by car, it's 45 minutes from here. Eh, that's okay. Okay, good. I know where Judith is, such as from San Miguel. Let me see. Fabricio is from Usulután, but he's in San Salvador. Yeah, right? Yeah. Cool, man, cool. Let me see. Roberto. I remember about Roberto, but hey, you're from San Salvador, no? Yeah? Yeah, teacher. Yeah. Ah, okay. Cool, cool. Perfect. Pues regreso con nuevo look. ¿Me? Ah, no, es que ya necesitaba corte. Ya, ya andaba pidiendo a gritos. Yeah, man, it was last month, actually. Fue el mes pasado, de hecho. Yeah, I mean, that was the thing. You know, I mean, that's cool. Let me see any other pronoun face. I mean, Cristina, man. Good remembrance, Cristina. Salvador en La Rábida. Ah, cool, man. Colonia La Rábida. Hey, I mean, that's true. Cierto, cierto, ya me acordé. Perfect, Cristina. It's good to see you again. I mean, I have Ruth from the previous module. A Ruth la traigo en el módulo anterior. Let me see who else. I mean, creo que solo Ruth. Let me see Marilyn, Iris, Naaman. I mean, and I got Patricia. Hi, Patricia. Casi todos los del grupo anterior están acá. Bueno. That's cool, man. De verle de nuevo. Ah, thank you. Perfect, perfect. Yeah, I mean, it's good to see everybody here. Almost everybody. Ajá, Mario. ¿Puedo hacer una pregunta acerca de eso? La ubicación en los grupos en base a que las... Yo creo que es en base a inscripción. Cuando usted envía el papeleo. ¿Ok? Ah. Digamos... Quien envía primero, bueno, debo suponer que sea el sistema que hacen los de administración. Los primeros que vayan colectando los datos, tienen los 20 ya listos, pum, primer grupo. No sé si me entienden. Y como son varios en una misma categoría, entonces por eso. Ah, sí, es que está de que en este grupo creo solo Marilyn y Jocelyn creo que éramos de las dos. Ah, de previos. Anteriores teníamos juntos siempre, pero en este grupo estoy totalmente nuevo. Entonces, por eso preguntaba. Exactly. Es que a veces sucede con la papelería, que los compañeros y con los grupos que han estado, a lo mejor no le envían a tiempo, por así decirlo.
Sí, o sea, tengo problemas en mi empresa con ese aspecto, que tengo que andar peleando para que me lo tengan, entonces soy de los últimos. Creo que estaba para entregarlo el 5, voy a entregarlo hasta el 6 porque no me lo daba. Jesus. Sí, a veces suceden esos detallitos. Okay. Yeah. Bueno, gracias. Okay, good. So, let's continue, people. Let's continue. All right, let's see. Let's continue with these things. Let me see. Carla Mendoza, help me reading this thing. Okay. Infinitive are also used to express duration, like vision, statement of a company. Where is the company going? Okay, all right, thank you. En esa A, G, E-G is like example, okay? That's for future things. That's example. Okay, thank you. It says, infinitives are also used to express direction. Listen, direction, right? Like in the vision statement of a company. Previously, we were talking about the mission, okay? Purpose, expressing purpose. This is the vision, expressing direction, all right? It says, basically, in other words, it's like where the company is going. For example, check this out. This is like where the company is going. Let's see who can help me out with this. Iris, could you help me out reading this example? Yes. Our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. Okay, thank you. Look at that thing. Look at that vision. It says, our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. What does it mean in this case? It is predicting the direction where they want to go. Okay, good. So, básicamente recuerden, la misión es, ¿qué pretendemos lograr? La visión es, ¿cómo lo vamos a lograr? Right? La dirección hacia dónde vamos. Okay? And if you take a look in there, right? In the vision statement, solíamos poner el infinitive al principio, right? In the vision, generally what we do is to put it after the verb to be. Por lo general, siempre va después de un verbo. Okay? En este caso, ¿cuál es el verbo que precede el infinitivo? Become. ¿Ah? Become. Ajá, but before become, tenemos un verbo. ¿Cuál es el verbo? Ser. Is, verbo to be. Exactly, all right? Is, all right, o ser, como dijo Mario in Spanish, all right? And that one is basically the verb to be, remember. That's the verb to be. Por lo general vamos a estar usando el verbo to be con relación a ese tipo de oraciones like very frequently, all right? Hay ciertos verbos también que no solo el verbo to be se puede utilizar para formar un infinitivo, okay? Let's remember, quiero que tengan en claro algo. Dos verbos no pueden ir juntos en forma base. Por lo general siempre el segundo verbo siempre tiene que ir modificado. Tiene dos formas de cómo el verbo tiene que ir modificado. Ya sea convertido en un gerundio. Por cierto, ¿sí se acuerdan qué es un gerundio? Tendrían que. All right? Exactly. When we put ing to the verb. Cuando ponemos ing al verbo. All right? Sí, eso debieron verlo en el módulo pasado. And infinitive. An infinitive. Entonces tenemos dos. Puede ir como gerundio o puede ir como infinitivo, ¿ok? Pero nunca los dos en forma base. In this case, after these examples, we're going to see some extra examples with a different verb, all right? Just for you to get to know these things. All right, good. Let's continue. Check this out. We got some extra examples about infinitives. Look at this thing. Carla Ivania, could you help me out reading this one, please?
Carla Ivania, are you there? Okay, I think she's not there. Let me see. Maria Elena? I haven't, she's there. Good. Maria, help me out reading, please. Hi, teacher. How do you want to be called? ¿Cómo le gusta que le digan? ¿María o Elena? ¿O María Elena? María Elena. Ah, María Elena. All right. ¿No tiene algún nombre que no le guste? No. Ah, man. Good. Good. For example, mine is Juan Carlos, pero nunca me diga Carlos, solo Juan. Okay. Okay, teacher. All right. Read the example, please. I want to become fluent in English. Ah, okay, thank you. Look at this. Listen, as advice, listen, como consejo, esto en futuras oraciones. Todo verbo que vaya después de want, del verbo want, todo verbo que vaya después del verbo want, tiene que ir en infinitivo. Sí o sí. All right? So in this case, if you see, after want, what I got? I got an infinitive. I want to become. So I got the infinitive there. Okay, I want to become fluent in English. All right? I mean, quiero ser más, you know, like, ser más fluido, right? Tener más fluidez en inglés. So we're using an infinitive in that case. This is another bird that we got there. Mrs. Castaneda, could you please help me read in the second example? Okay, she needs to practice more in the class. Ah, okay, thank you. Look at that, she needs to practice more in class. After need, that's another thing that you got to remember. Es otro verbo que deben de recordar. Siempre después de need, si vamos a colocar otro verbo adicional, that verb has to go in infinitive. Okay? For example, I can say, oh, man, I need to buy a new car. I see, I need to buy a new car. Okay? It's like when ladies go shopping, right? Como cuando las mujeres van de compras, dicen, I need to buy new clothes, right? You always need to buy something, right? Or you always need to eat something. So in that case, remember, siempre después de need, el verbo, sea cual sea el verbo que vayan a colocar, es infinitivo. Need to eat, need to buy, need to listen, need to speak, whatever, right? But it has to be in infinitive. All right, good. What do you really need, people? Let's create a series of examples. I have been speaking too much about these things, okay? ¿Podrían darme un ejemplo adicional usando need? ¿Podrían escribirlo ahí, please, in your notebook about something that you really want? Or need in this case. Yeah, need. Let's do one example using need. What do you need? I need to practice more drive in my car. More? Drive, manejar in my car. Okay. Drive the car? Yeah. You can say, I need to drive more. Okay. That would be the word. Yeah, I mean, I need to drive more in order to practice, you know. Okay, you're learning to drive? That's cool, that's cool. Okay, when you finish, turn on the microphone and read. Si le terminan, enciendan su micrófono y léanlo. Sure. Yes. He wants to travel by plane. Okay, good.
Let's use the verb want. Okay. Acceptable. Somebody else? I want to become rich in English. Okay. I thought economically speaking, man. Y así como que, hey, me da trabajo. Desde que dijo, I want to become rich. Me quiero hacer rico. Y yo dije, ya nos va a dar trabajo a todos. All right. Good, Juan. Thank you. Monica, you were about to say something? I need money to buy a car. Okay. All right. Good, good. Aún inclusive poniendo un nombre en medio de los dos, is still acceptable. Very good, Monica. All right, somebody else. Okay, go. I want to earn more money. I want to earn more money. Okay, good. Everybody, even me. Thank you, Eric. All right. Araceli. Okay, she needs to work every day. She needs to work. Work every day. Okay, very good. Sadly, but yes, man, we need to work every day. All right, somebody else? My daughter needs to practice dancing. Okay, needs to practice dancing. Okay, good. Thank you, Ruth. Mario, you were about to say something? Oh, she needs to practice more vocabulary. Okay, good, good. Thank you. Somebody else? Everybody is going to participate, okay? Hello. All right, Judith, and then Fabricio. Okay, she needs to eat healthy. That is for me. All right, Judith, thank you. Judith, así como que, ¿qué pasó? Nah, Judith, okay. Fabricio. I need to practice more my speaking English. Okay. Oh, my speaking. That's it. My speaking. Okay. All right. Good. Good. Somebody else? Alguien más? Mine. All right, Patricia. Let's go. I need to study English. Okay. Good. Good. Perfect. I need to exercise more at home. Okay. Good. Yes, man. I need to practice. Give me 1 second. I got two people speaking right now. First, who was the lady? It was Cristina, right? Okay. All right, Cristina. I need to speak English more fluently. Okay. Good. Good. Thank you, Cristina. Who was the other person that was speaking? Who was the person who was speaking? My God. Okay. Marvin, did you participate already? Yes, teacher. Okay. Cool. Let me see. Edson, are you there? I think he has not participated already. Me siento un poco perdido. Why? Pues, bueno, mi primera clase de... No problem, man. Feel like you're in home, man. Everybody here is just learning like you, okay? Okay. All right. Do you have your example? Edson, ¿tienes su ejemplo? No tengo un ejemplo. All right. Hágame uno usando need. ¿Qué necesita usted?
How do you say aprender? Aprender? Sí. Learn? Learn. Learn, ajá. I need to learn English. Ah, ok. En ese caso le quedaría así, mire. Porque okay. Acá debemos usar la preposición to para convertir el verbo en... give me one second. Para convertir el verbo en infinitivo. Sería así. I need to learn English. All right. Okay. That will be... All right, you can have that one as your example. Good. Catherine, estoy solito. No tengo aquí a mi lado. I'm going to be in English. All right. Give me 1 second, people. That was funny, man. Okay, Juan, you were speaking? ¿Usted era que estaba hablando, Juan? I went to be called in English. I don't know. I went to be called in English. I want to become. Become English. In English. Oh, you mean I want to speak English? Como fluyente se le quita. ¿Cómo quedaría? Give me 1 second. ¿Cómo quiere poner? También me invita. No. Va, como dice, yo quiero ser influyente en inglés, bueno, español. Pero como le voy a quitar fluent, va a decir, I want to become in English. No. Let me try to understand you. Usted me quiere poner como que quiere ser es que como ya no hay influencia, ya no hay influencia, o sea, ya no lleva la palabra el verbo influencia. Ajá. ¿Cómo quedaría así? Ah, no, remember, but that in that case it wouldn't make sense because this is like I want to become in English. Me quiero convertir en inglés. No, man, it doesn't make sense. You need an extra verb. All right, you need an extra verb. Yes. Yeah, man, by the way, your family looks happy, man. Creo que he escuchado esa canción de un lado, de algún lado, pero no recuerdo dónde. I think it's from a movie. I think it is from a cartoon movie. I'm pretty sure about that. I will find it out. That was funny. All right. Carla Ivania, I am just back. Carla, do you have your example? Yes, teacher. I need to rest more time. You need to rest. How many hours do you sleep, Carla? Sorry? How many hours do you sleep? 6 hours. 6 hours. Yes. Okay, good average, good average. Mm-hmm. I finish classes with you at 10:10, and I finish uploading the video on YouTube at 12 sometimes, because the conversion and the uploading is a nightmare. All right, and you know what, I had to wake up earlier than before, so I wake up at 4, so it means my average of sleeping is 4 hours. So me van a ver una cara de enojado tipo 5 de la mañana, así como que, ah, ¿por qué nací pobre? But anyways, right? Luego recuerdo que tengo que pagar cosas, así que ni modo. Let's go to work, he says. Yeah, man. Yeah, y esos 5 minutos a veces de decir, ah, 5 minutos más de la alarma, son terribles, man. Yeah, man. Horribles. Okay, but anyways, good. Silvia. You haven't participated, Silvia.
Silvia estaba bien calladita. Hi, Silvia. Good evening, Silvia. For example, I need to listen more English. Ah, okay. And not only listen, you need to practice more English, okay? Buff. Okay. Tienen que ir los dos así, all right? Conectados. Yep. Perfect, okay. Perfect. All right, who's the last person participating in here? Katherine Lopez, did you participate already? Yes. An example, I need to practice more my pronunciation in English. Ah, okay, perfect. Perfect, thank you. Okay, good. I think most of you have already participated, right? Okay. People, it's 9:06. I'm gonna stop for a moment this thing, and then we're gonna continue because I need to pass the second attendance list, okay? Se me fueron 6 minutos ya. Give me 1 second. Necesito pasar la segunda asistencia. Jesus. Okay, I got it here. Let's see, Edson Mariano. Presente. Okay, good. Gabriel Esaú. Present. Perfect. Jocelyn Jahaira. Present, teacher. Okay, nice. Judith Maribel. Present. Okay, nice. Carla Ivania. Present, teacher. Okay, perfect. Carla Lorena. Present, teacher. All right, nice. Catherine Guadalupe. Present. Okay, excellent. Maria Elena. Present. Okay, excellent. Marilyn Alejandra. Present. Okay, nice. Mario Ernesto. Present, teacher. Okay, good. Marvin Alexander. Present, teacher. Okay, excellent. Monica Maricela. Present. Okay, good. Nelson Fabricio. Present. Okay, Norma Beatriz. All right, she's not connected. Patricia Guadalupe. Present, teacher. Okay, good. Roberto Emilio. Present, teacher. Okay. Ruth Guadalupe. Present, teacher. Okay, perfect. Santos Cristina. Present, teacher. Okay, good. William Alexander. William, okay, he's not here. Jocelyn Stephanie. Present, teacher. Okay, good. Juan Ricardo. Present, teacher. Está reaccionando. Iris Cecilia. Present, teacher. All right. Good. And we got the last one, Ana Silvia. Que no está acá. Okay. Present, teacher. Ah, me suerte. Silvia, I thought you left, man. All right. I'm going to put it there. Thank you, Silvia. Okay, people. So we are going to continue with that. Ah, we got an extra example on this thing. Give me 1 second. I'm going to project this before we go into the other ones. All right, we got an extra example in here. Take a look at this. Ruth, let me read it, Ruth. Our purpose is to help every student to improve. Okay, that's my purpose, right? To improve every student. All right, to help every student to improve, right? That's my purpose with you guys, all right? If you see, I got in here the verb to be, okay? Si ven acá, acá tenemos el verbo to be, all right? Remember,
Después del verbo to be, si vamos a tener un verbo acá, y antes tenemos un propósito establecido, entonces ese verbo tiene que ir en infinitivo, ¿ok? It has to be an infinitive in that case. All right, good people, until here, do you have any question? ¿Hasta acá tenemos alguna pregunta? ¿Algo que no esté del todo claro? En este tema no vamos a profundizar demasiado. Me gustaría enseñarles una gran variedad de verbos que son seguidos de infinitivos, pero, I mean, we don't have enough time. Solo vamos a ver, pues, en módulos más a futuro, right? This is just a brief introduction about infinitives, okay? But I would like to know if you have any question. Pero me gustaría saber si hasta lo que hemos visto ahorita tienen alguna duda. Everything is all clear? Yo, teacher. All right, Carla. Se ocupa el verbo to be antes de to have porque es propósito o porque lleva or de propósito, de pronombre, no sé. Pues solamente porque. No necesariamente porque lleva or. Podemos poner otro pronombre ahí. Pero ahí lo que está indicando es un propósito, como usted bien lo dijo anteriormente, right? Porque es indicativo de un propósito, ¿ok? Claramente, no puedo... se ocupa exactly. El verbo. Exactly, ah, exactly. Porque si yo lo pongo sin mostrar un propósito, entonces a mí hay una regla que me indica, no, si llevas el verbo to be acá, llevas un próximo verbo, ese verbo tiene que ir en ing. Por lo tanto, la oración no es presente con infinitivo, es presente progresivo, una acción en el instante. All right? Gracias. Yeah, okay. You're showing a purpose in that case. Good. Ahora sí, todo claro como los que tienen la cámara apagada. Yeah? Okay. Like chocolate. Perfect. Perfect. There you go. That's what I like. Okay, what are we gonna do right now, people? Since you know already these things, okay? I am going to stop in here, okay? I am going to stop this thing in here, and I want you to go into the manual. Ahora sí, nos vamos a ir al manual. Okay, because we got some things in there in the manual. And the first thing that you got in the manual, it's gonna be a short conversation. That's, you're going to find that thing on page 9. All right? Pues vamos a ir directamente a la página 9 del manual. Give me one second. I'm going to project it in here. This one. All right? This is the page 9. Okay. What do we have in here? Look. Now that we have been discussing, you know, like the infinitives, now we're going to put the infinitives in context in a short conversation. You know the way how I work with this type of exercises. I will read the conversation 2 times. If you have any problem or any doubt with any vocabulary word from the conversation, let me know at the end of the practice, okay? Okay, let's start over. This is a conversation between Diana and Celia. Okay, and it says, Diana, did you hear about the visit of the manager today? Did you hear about the visit of the manager today? It says, Celia, I did. I did. We should. Right. Ah, por cierto, acá no sería should pronunciando la L, ¿ok? Esta palabra, este verbo es should, se omite el sonido de la L, ¿ok? Should, like that, should, ¿ok? We should be ready to answer questions. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. About the mission and the vision of the company.
It says Diana. Let's read them. Let's read them. It says Celia. Okay. Okay. Our mission, by the way, this one, this word, our, es con A al principio, la pronunciación, okay? Our mission is to make our guests, listen, our mission is to make our guests feel at home. Feel at home from check in to check out. From check in to check out. Diana says, right. Our mission describes why our business exists, Celia says, and our vision is to become the most preferred, right? Acá la pronunciación no se pronuncia la E, solo la D. Preferred, okay? Listen, preferred beach hotel, preferred beach hotel by families by 2020 or 2020. Diana says, that's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay, guys, from here, from all this conversation, do you have any question with any vocabulary word? ¿Tenemos alguna pregunta con vocabulario, algo que no entendamos, una palabra, something? ¿O everything is okay? Is everything okay? Okay, perfect. Debo suponer que todo está super nítido. Okay, perfect. What are we going to do here? Necesito saber si los que tienen la cámara apagada, no sé por qué la tienen, están acá en la clase. Let me see. Marilyn, Jocelyn, Iris, Gabriel, Edson, are you there? Yes, sure. Okay. No tengo la cámara encendida porque no tengo la compu. Alright, perfect. No, me estoy cerciorando porque nos vamos a ir a una pequeña práctica y pues si estaban ocupados, pues no quería, ¿verdad? Mandar a alguien y que estuviera solo ahí sin participar. Okay, good. Let me see. How many people are we right now? 22, 21. Me va a quedar uno de tres. Alright, well, no problem in that case. I'm gonna stop in here. Miren, necesito que practiquemos un par de minutos esta conversación porque necesito que, you know, like, you to get fluent, you to practice these things, and I'm gonna send you to work in the breakout rooms for a couple of minutes. Let me see. I think we don't have anything in here. No, eso lo vamos a hacer luego. Oh, just after these things. Listen. Les voy a mandar un mensaje de difusión cuando crea los minutos convenientes que ya pues hayan practicado la conversación. Luego de esos ciertos minutos, les voy a pedir que me hagan esta parte acá. Listen, what is this about? It says, read the mission statement of successful companies. Match them to the companies on the right. Compare your answers with a partner. Listen, ¿qué vamos a hacer acá? Así como nos vamos a ir a trabajar en parejitas, me van a leer la misión de estas empresas, ¿ok? La misión,
Y estas lo que me van a hacer es, me las van a matchar, you know, like to matching con estas, ¿ok? Esta es la misión de estas empresas gigantes, por así decirlo. Entonces ustedes me van a decir cuál pertenece a cuál, ¿ok? Eso lo vamos a hacer. Luego nos vamos a venir acá y vamos a comparar lo que tenemos, ¿ok? That's pretty much what we got. So I'm going to stop sharing in these things and I'm going to create the breakout rooms. Give me one second. Teacher. Yes. Lo pueden compartir, por favor, el WhatsApp, porque yo no lo he impreso todavía. Hoy lo voy a imprimir antes de irme a dormir. Oh, you mean el manual? Okay, por pero favor, ya está. No, teacher, no, teacher. Lo de la pantalla de ahorita, de la conversación. Ah, okay, okay. Yo sí necesito el manual, teacher. Ya estoy en el grupo de WhatsApp, si lo pueden mandar me ayudaría bastante. Ok, perfecto. Para la práctica, teacher, para la práctica, lo yes. Que puse en pantalla ahorita. Ok, perfecto. Permítame, ya se lo voy a enviar, solo voy a reenviar lo del manual. Hoy okay. Lo imprimo antes de irme a dormir, hoy lo imprimo antes de irme a dormir. Perfecto, ya lo voy a reenviar y voy a enviar lo de la captura. Just give me one second, voy a crear los breakout rooms. Son 21... Voy a quedar uno de tres. Ok. Let's go in there. Edson, ya voy a reenviar el manual, ok. Y ya voy a subir la foto, Cristina, la screenshot, ok. Ok, acepten. Ok, gracias. All right, and let's go to work. Ah, gracias a quien lo hizo. Ya, yeah, menos. Ok, démosle aceptar ahí, por favor. Let's go to work. Silvia. O si lo tiene usted, María. Ah, pero María tiene apagado el audio. What happened, Cristina? Tiene apagado el audio de la niña María Elena. Ah, ¿qué pasó? Ya, si me puede compartir, ¿cómo sería a mi WhatsApp? Porque como no estoy en el grupo. Ay, no está en el grupo. No, hombre, permítame, ahorita le envío el link para que se pueda unir, ¿ok? Sí, ay, perdone que yo pensé que sí estaba ahí. Ah, ok, no problem. Sí, gracias. Ya, yeah, men, ahorita. Se lo voy a enviar acá por mensaje de Zoom. Ok. Ahí está. Ok, gracias. Dicharía mi WhatsApp, no me lo puede mandar de una sola vez. Es posible. Ah, su WhatsApp, ok. Aquí permítanme. Se lo pongo ahorita. Ahí se lo pongo. Permítame. Uy, ¿cree que había sido esto usted? Let me see. Jesús. 7160. No sé si tenía con ustedes things. 5865.
Yeah, man, I got this one. Okay, I will send it up. Permítame, solo necesito confirmar que this is the one. Okay, I will send you the screenshot and the picture. Give me 1 second. I got it in here. All right. Le acabo de enviar el manual. Okay. Y ahorita le voy a enviar la captura. Give me 1 second. Gracias. There you have. Ahí lo tienen. Okay. Let's start practicing. Gracias. Gracias. Okay, perfect. En este caso, bien puede practicar Elena con Iris, luego Iris con usted, Cristina, y usted luego con Elena, okay? Así, okay. In a circle. Okay. Let's go. Muchas gracias. Porque esa okay. Frase de hours, empieza usted a pensar. Sí. Did you hear about the visit of the manager today? I did. It showed we be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. And our want to play in the city. Okay. Una vez más. Hi, teacher. Hello. Hello. Vaya, mire, ahora sí tiene compañeras que de verdad no la van a estar molestando, mire, Ruth. Ella, por ejemplo, es de San Miguel también, mire. No como aquellos otros, no como aquellos dos. Ya, yeah, by the way, ¿dónde es que usted trabajaba, Ruth? Fundación Esperanza para las Familias. Ah, oh, yeah, man, it's true. ¿Y usted, Judith? Universidad de Oriente. ¿Hola? En la Univo. Ah, really? ¿Cómo? Ah, pero ahí suelen dar cursos también, ¿verdad? En Sapor. Yeah. Creo que sí conozco a alguien que está como semi encargado de ahí. Yeah. Estuve así de ir a trabajar ahí. Ah, más que todos los fines de semana, ya menos weekdays, él habrá conocido personalmente ahí. Claro. al rato. Ok. All right, perfect. Let's continue. Thank you. Okay. Segundos para permanecer. Aquí está. Ahí está. Hello. Ah, como que estaba siendo solicitado, algo así. Estamos preguntando por los minutos que tenemos. Ah, no, sí. Ah, no problem. Estamos viendo que. Ajá. Okay. No, estábamos viendo que saber cuánto tiempo era y que nosotros a saber si todavía estábamos aquí o estaban allá. No, no se preocupe, que por lo general cuando ya se acaba la práctica, lo que hago es sacarlos a todos. No es que me van a quedar unos acá y los otros allá. Nah, man. We take them out, okay? Good. Okay. ¿Ya han practicado bastante lo de la conversación? Sí, yes, of course. Pasamos y resolvimos la parte de abajo. También, la parte perfect. Okay, perfect. All right. If it is possible, creo que nos vamos a mover inclusive más abajo. Va, mire. Si ya terminaron esa parte, ok, quiero que bajen a la siguiente página. Ok. Y se vayan específicamente al ejercicio 5. Ah, ok. Ok. What are we going to do there? ¿Qué vamos a hacer ahí? Dice, mire, read the statements below. Correct the four mistakes related to the uses of infinitives. Ok. Hay 4 errores en esas 6 oraciones.
el primero ya está hecho, que básicamente no llevaba el to en la oración al verbo, ¿ok? Entonces, en algunos casos el verbo va a estar mal, lo que van a hacer es colocarlo de manera correcta, pero son cuatro mistakes los que van a encontrar ahí, ¿ok? Traten de encontrarlos entonces, ¿all right? Yes. Para poder avanzar ahí. Ok, perfecto. Okay. Thank you. All right, you're welcome. Cállese que ya se viene el teacher. Silvia, por fin, mire, la veo ahí sonriente y todo, participativa y bien calladita estaba anteriormente. Yo soy callada, teacher, lo que pasa, y soy algo así como tengo cara de brava, pero no soy brava. No me pareció cara de brava, sino que simplemente así como que, ay, no quiero participar. Así. No, como no, lo que pasa es que soy nueva y hay mucha gente que se está mal. Ah, usted es una de las nuevas. Ah, that's why. No, es que aquí yo veo que hay un pequeño mix de participantes que estaba conmigo en el módulo que acabo de terminar hace un par de semanas. Y ellos que son de el módulo antepasado que tuve. Como los primeros. Vea que con ustedes tuve el módulo 1, ¿verdad? Yeah, man, it's true. Yo inicié con ellos, ya me acordé. That's true. Cuando guió por el camino. Exactly. Yeah, man, but you say we're back in there. Good. ¿Terminaron la conversación y el ejercicio más abajo? Sí. Perfecto. Creo que vamos a continuar con el otro. Quiero que bajen a la siguiente página. Right? Okay. Y en la siguiente página van a encontrar el ejercicio 5. ¿Ok? En ese ejercicio 5 básicamente hay 4 errores que ustedes van a identificar. ¿Ok? Por ejemplo, en el número 1 ya hay un error. Right? No en todas las oraciones van a haber errores. ¿Ok? Por ejemplo, en la número 1 solo dice our vision is y el to hacía falta. ¿Ok? Entonces ahí se le puso el to como modo de corrección. ¿Ok? Posiblemente en algunos esté un verbo no en infinitivo, sino que con ing. Entonces ustedes van a modificarlo nada más. ¿All right? Aquí la oración quede correcta. Entonces son 4 errores por todos los que van a encontrar. ¿All right? Ok. Perfecto. Try to do that one, ¿ok? Tratemos de hacer eso entonces. All right. Al final de la guía están las respuestas. Exacto. Ok. Al final de la guía. No. Let me see. You are in number 5. Hey, what happened to? Te salió. Yo creo que se le fue el internet. ¿O? Ajá, quizá porque ya está lloviendo. Ah, maybe. Posiblemente entonces. Give me one second. Ah, maybe this is Sylvia. Let me see. No hay Elena, no joined. Jesus. Creo que los voy a sacar a todos y luego les voy a explicar eso y los voy a volver a mandar a trabajar porque ya se me están saliendo. ¿Ok? Ok. Ya, yeah, bueno. Ok. Let's see you there. Wow. ¿Qué pasa? No se le escucha, teacher. Ya pasé lista, ya nos vamos. Muchas gracias por participar. Le cedo el anfiteatro al teacher. Yo le dije a Fabricio, ya pasé la lista a todos los que estábamos, porque ya no vio, le dije. Y yo bien inspirado a decirles, ¿por qué se me salieron de los breakout rooms, man? No, listen, I brought you back in here. Hey, solo me han vuelto 17. What about the rest? Ya se fueron. 18, ahí van. Ah, no, ya van aumentando. Yeah, es que hay unos que quedan así como esperando que lo saque el sistema. That's why. No, listen.
we have practiced the conversation already, okay? Básicamente hemos practicado lo de la conversación, all right? But there's something I would like we to continue doing, okay? Pero me gustaría que avancemos con lo de los, let me see, ya están los de, me falta uno más. She's there. Okay, listen. Ya estuvo con lo de la conversación, debo suponer que ya también hicieron lo del ejercicio con relación a lo de las, la misión de las empresas, era esta parte, ok, good. Vamos a dejar eso de lado y lo vamos a corregir, lo vamos a revisar, por así decirlo, right, al final. Ahora, vamos a pasar a esta parte, ok. Tal y como hemos estado con las parejas que hemos estado, listen. What are we going to do here? Listen, it says, read the statements below, correct the four mistakes related to the use of infinitives. Acá, en estas seis oraciones, hay cuatro errores. No todas tienen errores, ¿ok? Por eso tienen que leer bien. Tenemos que identificar cuál tiene un error y corregir ese error, ¿ok? Con el uso de los infinitivos, ¿right? Esto pues no lo vamos a leer porque es algo que yo ya plasmé en la presentación, ¿ok? Es parte de lo que hemos estado viendo en la presentación, así que this is not really relevant now. All right, in here, for example, en la número uno había un error. Look, dice, our vision is, y solo había, become the number one provider of office supplies in San Miguel, right? Le faltaba el two, entonces acá está, ¿ok? Good. Posiblemente así sucede en algunas otras, o simplemente esté mal el verbo, cualquiera de los dos verbos, ya sea el verbo to be o ya sea el verbo en infinitivo, ¿ok? So, what you have to do is to find the mistake and correct them, ¿ok? Bueno, cuando ya hayamos terminado esta parte, vamos a hacer la última. ¿Cuál es la última? Listen. Como están trabajando en parejas y hay un grupo de tres, me van a crear, listen, me van a crear una misión y una visión. ¿Ok? ¿Cómo así? Listen. ¿En qué aspecto? Ustedes van a suponer que son socios y que tienen una empresa o van a fundar una empresa. Me van a poner el nombre, así un nombrecito cualquiera de una empresa que ustedes quieran crear como socios. Y me van a poner cuál es la visión y cuál es la misión de esa empresa que ustedes quieren hacer. ¿Ok? Una oración. La idea es practicar las formas del infinitivo. ¿Ok? Recuerden, en la misión lleva el infinitivo al principio. La visión lo lleva después de, ¿ok? Del verbo to be, como hemos estado practicando anteriormente. ¿Ok? Good. ¿Alguna pregunta con relación a lo que vamos a hacer? Any question? No? Ok, cool. Ya cuando lo estén haciendo, ¿hay alguna pregunta? Ustedes ahí tienen un botecito que dice ask for help. Apriman ese y automáticamente yo voy en asistencia, ¿ok? Good. So, entonces voy a dejar de compartir again. And let's go to work. Again in the breakout rooms, okay? Give me one second. Silvia, ¿usted con quién estaba trabajando? Con el niño que tiene de fondo de pantalla una moto. My God, Silvia. Espéreme. Creo que ya sé con quién es. Creo que es Roberto. Permítame, número 5. Ahorita lo voy a asignar ahí. Ahí está, dele aceptar. Ok. Chair. Hello. ¿Verdad que no compartió esas el WhatsApp? Lo último que vamos a hacer ahorita. No, eso sí no lo he compartido ahí. ¿Usted ya tiene el manual? Sí.
All right. Eso sería en la parte, bueno, la parte 5 y 6 de la página 10. De corregir las oraciones. Sí, en la 5 de corregir las oraciones. Solo son 4 errores en las 6 oraciones. Significa que hay varias que no tienen error. ¿Ok? Y en la parte 6, pues, crear lo de la misión y la visión de una posible empresa. ¿Ok? Que usted se invente aquí con Edson. ¿Ok? Sí. Ah, perfecto. Si hay alguna preguntita adicional, en el botoncito de Ask for Help, lo puedo oprimir y yo pues vengo de nuevo a aclarar cualquier duda, ¿ok? Gracias, teacher. Ok. Hello. Teacher, perdone la pregunta. ¿Es una por cada una de nosotros o una por grupo? Misión y visión. Ah, no. Una por grupo. Supongamos que ustedes tres son socias. Ah, yes. Okay. Supongamos que ustedes tres son socias y van a crear un ¿qué? Por ejemplo, les decía yo a ellas que una venta de papel, por ejemplo, papel químico, papel bond 20, papel bond 16, papel, una venta de papel. Entonces la misión sería venderle a todas las empresas, venderle a las empresas. Ah, ok. Podría ser. Estaba pensando venderle así como en un portal de consigue tu pareja ideal. También. Con la tecnología puede funcionar. Exactly. ¿Sí? Innovation. Sí. Tiene versión mejorada de Tinder. Exactly. Mire, si han creado grupos así. Exactly. Ya sí les digo yo. O crear una versión así de OnlyFans, solo ventiladores. Así no, pero digo, no el que está pensando. Sí, les digo yo a los muchachos que no tienen todavía este. Mi novia, mi esposa, les digo yo que se unan a un grupo que por ahí aparece de amistades, no sé cómo que se llama, que parece que salen así a viajes y todo eso y conocen personas. Ah, really? Yes, man, we got to innovate. Mira, en China, pues, hay portales donde si yo me siento solito, puedo alquilar una novia por 2 horas, dice. Imagínate. Ya voy a ir allá, tal vez para hacer dinero así. Aquí lo puede hacer, ¿verdad? People are crazy, man. Yeah, I mean, ajá, exactly. Yeah. Puede hacer dinero, dice. Si no me estoy desvelando aquí todos los días y por nada. Si le va bien, si le va bien, llámeme, please. Tal vez soy para hombres. No, no sé si amo, claro. Yes. Ajá, Cristina. Y la visión, vaya, por ejemplo, vaya, la misión. Venderle a las empresas que se pueda, a las imprentas, porque las imprentas utilizan papel. Mm. Y la visión en este caso, ¿cuál sería la visión? Remember, la visión sería como el camino para llegar a lograr la misión, ¿ok? Crecer como empresa, ¿verdad? Might be possible, mm-hmm. Yeah. Ahí aportar eso como, lo queríamos preguntar. La clave es como, you know, like, encontrar el verbo apropiado para tener como punto de partida. ¿Ok? Okay. Muchas gracias. Yes, man. Sí, man. Así que están tres mujeres ahí. Las mujeres suelen aportar muchas más ideas. Nosotros no, me quedamos así como que, ah. No, cómo no, también. Ustedes inventan, man. Y si no existen, lo inventan, como dicen, man. Como dije, mi jale. Exactly. Ok. If you have any other questions, you know, ask the bottom, ask for help, okay? Muchas gracias. Okay. Whatever. Hello. Everything fine in here? Number 2, tenemos duda. Number 2. Let me see. What happened with number 2? Our mission is to provide healthy, tasty, and economic meals to construction workers wherever they are. What happened with that? Es que, ¿verdad? Que donde dice mission is to provide, provide es el verbo, ¿verdad? Proveer. Mm-hmm. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Necesita el to, porque tiene el verbo to be, ¿verdad? That one is correct, people. Okay. Yes. Eso está correcto. Okay. No necesita ninguna modificación. Vision is to become. Okay.
Hey, what happened to your classmate? Teacher, este compañero, no le voy a enseñar. ¿Desde ya rato? Alvin Martínez. ¿Ya rato se le fue la señal? Ya rato. My God, oh my God, oh my God, oh my God. Let me see. Mauricio y Carla. Carla Ivania. Tengo otra también que se le fue la señal. Déjeme ver. Katherine López. Carla Ivania, número 7. Permítame. Bueno, como veo que su compañero no se reintegra, lo voy a reintegrar a otro grupo, ¿ok? Number 9, vamos al número 9, ¿ok? Hello, les traigo un nuevo compañero porque el compañero que estaba con él desapareció, creo que se le fue. Lo abandonó. Yes, lo abandonó, así que aquí okay. Le van a dar una warm welcoming. Okay. Okay. Hello. Hey, Carla, se había quedado solita, ¿verdad? Sí, pero ya regresó Katherine. Ah, sí. Yeah. Okay, good. ¿Cómo vamos? Any question? Vamos con la misión y la visión. Ah, perfecto. Ya encontramos los errores. Ah, good. That's nice. Okay. Oh, chica, le voy a hablar al teacher, mejor usted que nos ubique bien. ¿Qué pasó, people? Hi, teacher. Aquí, hello. Quebrándonos la mente. What happened? Bueno, pienso yo en la número 3, pero primeramente quisiera saber cuál se pronuncia el we... Esta palabra como aim. I am. Aim. We aim to be the number one cleaning service provider for financial institution. Ah, okay, that's aim, right? That's the pronunciation for that one. All right, and aim, it comes like goal. All right, aim viene siendo como apuntar. Okay, o dirigir. Okay. Aim. Bien. Bueno, yo pienso que el ejemplo que nos puso, el número 1, le hace falta el to and service to provider. No, se me ha ido bien largo. Se me ha ido bien largo para identificar el infinitivo. ¿Sabe cuál es el infinitivo? Sí. Este, mire. ¿Está viendo mi pantalla? Ah, perdón. Cleaning. No, acá. Donde to tengo be. Marcado. To be. Después de aim, porque aim es el verbo. Y luego okay. To be. You see, este es el auxiliar. El infinitivo. Por lo tanto, la oración está buena. Ah, okay. Right? The sentence is correct. Entonces, por lo tanto, la oración está correcta. We aim to be the number one cleaning service provided for financial institution. That's correct. Okay? Okay. Good. Vaya, la número 4 dice, we exist to bring in telecommunication solutions for businesses in rural areas. ¿Hay algún mistake que usted vea a simple vista? ¿O usted, Jocelyn? El verbo. ¿Cuál verbo? Be. ¿Hola?
Siempre así como la arriba. To be. No, no necesariamente va a llevar el verbo to be. Ok. El ING. Exacto, ese es el problema. Okay. Esta oración no tiene por qué llevar ING. Sería solo bring. Exactly. Eliminamos el ING. Oh. Okay. Y así sucesivamente, imagino, en las siguientes, donde está en el la error. En la siguiente va a identificar el error, igual que en ese caso va a ser el verbo primero que tiene el error, y así en la otra. ¿Ok? Ok. All right. Entonces ya solo le queda las 5 y las 6 de poder hacer, ¿ok? Sí. Thank you. Perfect, perfect. Hello, people. Hello, teacher. ¿Cómo vamos? Aquí estamos inventando nuestra sociedad. Que ya estamos haciendo okay. Nuestra sociedad. Ah, perfecto. De leche, leche. De leche, pero no estamos buscando la misión y la visión que le vamos a dar. Ah, ok. All right. The Queen, the Bright Global, the most. La vamos a robar la idea a estar. Ok, I mean, try to. Hello. Hello. Yo creo que ella se fue para la sesión principal. Why? Porque digo de que cuando nosotros ingresamos en lo anterior yo estaba repasando la conversación. Entonces la pepa ya me dijo, vaya, le dije, y se fue para allá. No se salió. No, pero ya habíamos hecho la cosa, no se preocupe. Ah, ya habían corregido en everything. Sí. Yo le digo que aparte de aprender inglés íbamos a salir emprendedoras de aquí, le dije. Exactly, exactly. Bien emprendedoras. Oh my God. Pero sí, allá está la sesión principal ella. Ah, vaya, vaya. Bueno, de hecho sí. Voy a tardarme 2 minutos más con otros grupos que me faltan y luego nos vamos, ¿ok? Ok. Ok, perfecto. En agua suya. Ok. Bye. Ay, ¿qué pasó? ¿Será nuestro socio? No sé, así a simple vista, lo primero que vi al conectarme fue un pequeño mistake ahí que me tiene. ¿Por qué? ¿Por qué la número 3 tienen aim como equivocado y pusieron R? Y de repente un profundo silencio invadió la sala. Nah, listen. En esa, en realidad no habría que ponerle R, porque aim es un verbo y significa apuntar hacia una dirección, ¿okay? Apuntar hacia algo a futuro. Por lo tanto, está correcta. We aim to be. Apuntamos ser. ¿Ok? Ah. Ajá. That one is correct. Verbal. Yes. Ajá. Así como la número 2. Miren, en la número 2 veo que no le tocaron nada. Porque realmente está correcta también. Ok. Va, miren. Solo miren el pecado que me están cometiendo en la número 4. El pecado. Yes, es el pecado. Why? Porque me ponen we exist to bringing. Es infinitivo. Ay, como la C. Infinitivo o gerundio. En la C lo hicimos correcto. Ah, en la 4 se nos ya ven que en la 6 lo hicieron bien, pero en la 4 se les escapó.
Ah, you see? Exactly. That's the mistake. Right? And then it says, we ambition to be leaders. I mean, that one is correct. All right? The modification is correct. You just add two. Very good. All right. Bien. Nos faltan 3 minutos para las 10, así que vámonos para la sala principal y vamos a ver qué tanto hemos logrado, ¿ok? Ok. Let's okay. go there. Give me 1 second. ¿O ya se fueron a dormir o no se han terminado de conectar? Ah, no, no se han terminado. I thought everybody was going to sleep already. Miren, ya les veo un aspecto diferente, así como un tono ya de emprendedores. Vienen ya pensando en lo que han estado haciendo. Vamos a ver esos posibles emprendimientos. Everybody's here. Silvia viene de dormir, dice, estaba que ah. Okay, I'm just kidding, Silvia. All right, listen up. Did you guys finish? ¿Terminaron las correcciones en la parte 5 y el mission and vision en la parte 6? Ah, good. Listen, vamos a hacer algo. Estoy curioso, quiero leer quiero que me lean esas misiones y visiones y con eso vamos a concluir. Mañana vamos a revisar las correcciones que hicieron anteriormente, ¿ok? Tanto como con las empresas como con las otras. ¿Alguien levantó la mano? Y creo que luego la bajó. Ok, si tienen alguna pregunta, igual solo enciendan el micrófono y pregunten, ¿ok? Good. Cristina and company. Juan, ajá, Juan. No sé si se va a repasar lo que era el diálogo. Justamente mencionaba eso, que vamos a leer nada más misión, visión que hizo, y mañana al principio de la clase, a modo de feedback, vamos a hacer eso. ¿Ok, Juan? Porque si no, se van a enojar conmigo si los tengo después de las 10 acá. Right? Y sí, ya veo unas caras enojadas así como que ya son las 10, teacher. Después le va a tocar one on one. Dijo. Exactly, so I don't want, right? Quiero mañana, que se enojen. ¿Eh? Sería mañana, o ya. Nah, man, the mission and vision today. Yeah. You work with María Elena and Iris, right? Good. Okay. Okay, read the mission. Solo leanme, misión, visión. La compañía o company, le pusimos un nombre, CMI, ajá. Las iniciales de las tres. CMI. Cristina, María Elena e Iris. Ah, ok, Cristina, María Elena e Iris. Ok, sí. Good. Fue idea de Iris. Ah, ok. La misión es sell the best quality products to small and or in large companies. La misión. That's a mission. Mission, grow and innovate every day. To innovate. To innovate every day. That's what it is? No. Mission, grow. No sé si lo mencioné bien. Grow o acre. Grow. To grow and innovate, right? Le falta tú, entonces. Tú. Yes, to the infinitive. Okay, gracias. Okay, good. That's what you got, Elena and Iris. ¿Está correcto lo que dijo la compañera? Yes, teacher. Yes.
Es que yo las veo así yes, así como que yes. Ya no pueden comprar papel si quieren. Ok. Perfect. Ya, yeah, man, that's a paper verse, all right? Papel María Elena, papel Iris, Cecilia, en Cristina Cerritos. All right, good. Nice. Ruth, thank you. Thank you to you three guys. All right, Ruth, who are you working with? Nosotros no terminamos la misión y la visión. Okay. Solo, no el solo el negocio. Okay, you're gonna finish that tomorrow, okay? Okay, no problem. Carla Ivania, who are you working with? Okay, teacher. One moment. Okay, in the UR restaurant, in the mission to provide high quality food in a family and warm atmosphere. Ah, in a warm atmosphere. Okay, that's from a restaurant. Okay, good. Perfect. And give me one second. ¿Con quién estuvo trabajando usted? Con Catherine. Con Catherine. Okay, ambas tienen lo mismo? Yes. You got the same? Okay, perfect. Usted me leyó la misión, ¿cierto? Yes. Perfecto. Catherine, que me lea la visión, ¿ok? Ok. Yeah. Vision, to be a living company in the first food. Mejor lo veo en el celular. Ok. Es que escribir a la clase de... Ajá. To be a leading company, fast food service nationwide. To maintain high quality standards for our customers, to take care of human talent and relationship wide supplies. Amen. Good. Ace. Vaya que tienen ideas, man. That's cool. Good. Thank you, Catherine and Carla. Good. That would be a good restaurant. Thank you to you both. Okay, let's move on. Mario, who were you working with, Mario? Patricia. Ah, with Patricia. Todo veo bien blur ahí, creo que... Ah, no, she's coming. Ah, okay. All right, Mario, léame la visión y Patricia la visión. Yo la visión, dude. La misión y ella la visión. Okay. First of all, what is your business about? Aquí tengo una duda, pero price of the field. Ah, okay. Voy a poner sabor del campo. Restaurant. Ah, another restaurant. Good. Mission to make happy and satisfied customer. Okay, good. Créame que si voy con hambre y me quitan el hambre, me van a mandar bien feliz. Okay, Mario, thank you. Patricia? Okay, vision to be the best restaurant in San Salvador. Ah, good. Perfect. De esquina a esquina, you see, in one esquina is gonna be Patricia's and Mario's restaurant, and the next corner is gonna be Carla's and ¿quién más? And Catherine's restaurant. You see, la competencia. Okay, good. Roberto, who are you working with? Ah, man, you work with Silvia, right? Did you finish? Más o menos. Más o menos, okay. Lea lo que más o menos tiene. Before we go. To be your company in commercial adversity. Ah, okay. Es la misión. That's the mission, okay. Silvia, the vision? La visión es support or clean
in the design and implementation of solid online and offline marketing strategy. All right. Solo algo, al principio póngale el to, antes del verbo. To support, yeah. All right. Thank you to you both, guys. Thank you, Roberto. Thank you, Silvia. Jocelyn. Castaneda. Okay, teacher. All right. Then a company is relate your field. Vision to become international recognized company offering or product for sales online. Y Marilyn va a decir la misión. Okay, Marilyn. Okay, la visión es to provide comfortable and pleasant footwear to our customers, providing quality and satisfaction at every step. Okay, good. Solo para corroborar, ¿tiene to provide al principio con to? To provide. Ah, okay, good. Perfect. Thank you, Marilyn and Jocelyn. You did it great. All right. Fabricio and Juan and I don't remember the other person, but I remember there's an extra person. Ay, amén, Carla, mi de second Carla, ya ve. Hasta encendió así con estilo la cámara. Yo, teacher. Okay, what is the name of the company that you got and the mission and vision? Hay The Vision y Carla and Juan The Mission. Okay, cool. Okay, mission. Mission. Our mission is to be the number one provider in the country with invited. Okay. Juan? Innovation, efficient, and customer service. And customer service. Okay. What's the name of the company? Early Star. Ah, okay. Nice. Good at innovation. Good. Thank you, Carla, Juan, and Fabricio. There you go. Let me see who's missing. I think I got the feeling that someone is missing. Edson. Are you there, Edson? ¿Con quién trabajó, Edson? Con Mónica. I am, man. Okay, good. What's your company? What's your mission? And Mónica, what's your vision? Okay. Their company, this cakes. Mm-hmm. Our mission is to make the best cake. Ah, okay. Good. And the vision. Visions to be the best bakery in El Salvador. Okay, good. There you go. Very good. Thank you, Monica and Edson. Gabriel, did you participate already? No, teacher. Okay, who were you working with? My God. No, pero sorry, teacher, we call and finish it. Okay. Go on. No pudimos terminarlo. Ah, you didn't finish? No, yes. Ah, okay. All right, no problem. All right, is somebody here that is missing? ¿Hay alguien que me falte acá? Let me see. Marvin. I was about to say Marvin. Who are you working with? Yes, teacher, con Juan, pero como está lloviendo fuerte aquí, me sacó. Ah, no pudimos practicar. Yeah, yes. Man, it's true. Al final, yo hice mi visión y mi visión propia. Dele, lea entonces. Okay. Sacamos del negocio a Juan.
Okay. Right. Voy a hacer el último entonces. All right, Freddy. Agriculture company in Mission is certified by the huge quality of the product to our customer. Okay. In Mission to be a committed and competitive company, our brand is recognized nationally, regionally, and internationally. Good Mission and good vision, man. Perfect. Ah, you see, we got something related to agriculture, we got something related to restaurants, we got something related to bakery, paper stuffs, and everything. Ah, perfect, people. You really got vicious on that thing. All right, by tomorrow we will continue with that. Mañana vamos a terminar con lo de la revisión de los pequeños mistakes que están ahí. Y vamos a continuar con el desarrollo del siguiente contenido, okay? Good. Voy a pasar asistencia, right? And then we can go to bed, people. All right, ya no los voy a tener castigados acá. I'm waiting for more. Just give me one second. I'm just gonna pass. Ya ve. Antes, todos me están viendo presente ya. Okay. All right. Okay, good. Antes de que se me vaya, Edson, con usted voy a comenzar los 10 minutos de feedback, así que se me queda después de que todos ellos se vayan, ¿ok? Ok, teacher. Perfect. All right, so we got Edson Mariana, it's there. Gabriel Esaú. Present. Perfect. Jocelyn Yahaira. Hasta cambiándole el nombre estoy a ella. Judith Maribel. Present. Good. Carla Ivania. Present, teacher. Nice. Carla Lorena. Present, teacher. Okay, good. Catherine Guadalupe. Present. All right. María Elena. María Elena, all right, she's fired. Mario Ernesto. Present, teacher. Okay, good. Marvin Alexander. Present, teacher. All right. Mónica Marisela. Nah, probably she left. Norma Beatriz, ella sí no se conectó. Patricia Guadalupe. Present. All right, Roberto Emilio. Present, teacher. Good. Ruth Guadalupe. Present, teacher. All right. Santos Cristina. Present, teacher. Good. Teacher. William Alexander. Okay. Jocelyn Stephanie. Present. Nice. Juan Ricardo. Present, teacher. Good. Iris Cecilia. Present, teacher. All right. And Ana Silvia. Present, teacher. Okay, very good. A mí no me mencionó. Marilyn, give me one second. Yes. Ni a mí. No, ya dijo María Elena y no me mencionó. Really? No, ya la tengo acá. No, ya la tengo. Okay. Fabricio ya tiene inventario, por eso no se le pasa lista. No, ya los tengo acá y agregados, ok, no piensen que no, no están. All right, no problem, I got them in there. Yeah, man, good. Es un placer estar de nuevo con ustedes, people, y para los que están pues por primera vez conmigo, siéntanse cómodos de preguntar cualquier cosa, inclusive en el grupo de WhatsApp. Recuerden, desde ya les queda lo de la tarea 1 disponibles para que puedan entrar a la plataforma y comenzar. Cualquier duda, igual nos vamos a estar comunicando a través de WhatsApp, ok. It was a pleasure, people. Catherine, ¿quería mencionar algo? Sí, estaba verificando en la plataforma y me parece como que todavía no me han invitado al... O sea, no puedo trabajar en ella ahorita. Ok, cool. Mándeme su nombre, nombre y apellido al grupo de WhatsApp y yo voy a reportar ese problema, ¿ok? Ok. Perfecto. Good. Thank you for getting connected, people. Gracias por haberse conectado y los espero mañana, ¿ok? Good night. Good night. Bye. 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 Good night. See you tomorrow. Bye. Tomorrow. Bye. Bye. Tomorrow. Edson, no se me vaya a ir. Good night. Que lo bendiga a todos y a todas. Buenas noches. Gracias. Good night. Bye. Bye. All right, Edson.
teacher. Ya me... No me sale. No le parecía cómo salirse. Listo. All right. Okay, Edson. Este tipo de feedback o de retroalimentación son básicamente para aclarar cualquier duda que usted haya tenido con relación a esta primera clase. Okay. Entonces, cualquier duda que usted pueda tener con relación al tema que se vio o algo que pues necesite ser aclarado, y aquí estoy para poderle ayudar. Okay, teacher. Realmente de todo lo que estamos viendo, me confundía al momento de usar lo que son los verbos. Uh-huh. Bueno, como no los manejo todos, entonces la primera intervención en la que me dijo que participara, que era con el, usáramos el verbo need, me dijo que lo usara, sí, me confundí al inicio, pero... creo que más bien tengo que repasar tanto como el verbo to be, porque como me han puesto en este nivel y yo tengo bastante tiempo de que no he practicado. Y, sí, entonces creo que se siente como oxidado ahorita. La verdad sí me siento así. Ya. Y entonces tengo que hacerle, ¿verdad? Frente a eso. Sí. No, sí, poco a poco va a ir agarrando más ambiente. Ya va a ver que se va a sentir un poco más cómodo con el paso de las clases. Sí, entonces eso es lo que yo siento, que creo, bueno, voy a practicar y voy a leer otra vez el verbo to be, y con eso del infinity, si no me equivoco y si no mal entendí, hay que usar el, después del to, el verbo tiene que ir en su forma base, si lleva ing no se puede usar, está bien correcto. Exactamente. El verbo siempre tiene que ir en forma base, no en ing. Cuando es un verbo en infinitivo. Esas fueron una de las dudas que me entraron cuando estábamos viendo sobre las oraciones que teníamos que revisar cuáles estaban malas. Ya. Sí, habían unos verbos que estaban con ing. Sí. Había el tú y luego el ing. Sí, esas eran las que teníamos que modificar. Y lo otro en esas oraciones... No inicia una, dice, bueno, we exit. Entonces yo no sé, como le digo, creo que tengo que ir a acordarme otra vez del verbo to be. Uh-huh. Después del we tendría que haber ido el are, ¿verdad? No necesariamente, porque hay algunas oraciones que no llevan el verbo to be. Por ejemplo, esa que usted dice, si no me equivoco, es we exist to bring in telecommunications y algo así, como sí. Existimos para traer soluciones a las telecomunicaciones, algo así es. Entonces, pero tiene to bringing. Por lo tanto, el error ahí es el verbo con ing, bringing. Eliminamos ing nada más y ahí ya queda bien la oración. Ok. Yes, espérame, voy a ver si lo tengo acá y se lo voy a proyectar. Sí, este es. Ok, no sé si puede ver mi pantalla. Sí, okay. Sí, ya la veo. Good. Va, mire, aquí es we exist, existimos, ¿ok? Y acá, si ve, lleva el to. Sí. Entonces, por lo tanto, con este to, no puede ir este verbo con ing. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminar, mire, este ing para que diga we exist to bring, no to bringing, sino to bring. Porque el verbo tiene que ir en forma base. Ok. Entonces es el pequeño mistake que teníamos acá. Por ejemplo, mire. En la número 5. Léame la número 5, ¿cómo dice? We envision the leaders. Leaders, ajá. In the ¿Cómo se pronuncia? Distribution of energy drinks in the regional market. Good. ¿Cuál es el error acá? No lleva el to. Exacto. Ahí, eso es el error acá. Tiene que llevar el to. We envision to be.
right? Entonces ahí ese es el pequeño error que tenemos. Vaya. Y en la número 6, ¿podría leérmela, por favor? Y en tratar de encontrar el error. Okay, my company vision is the become the most preferred air salon for adolescents. All right. Adolescent. Good. ¿Cuál es el error ahí? Si no me equivoco, sería en el después del tú, el beacon lleva el ING. Exacto. ¿Qué hay que hacer? Eliminarlo. Exacto. Y eliminamos ING y el verbo no va a quedar así como become, como M al final, sino que va a quedar así, miren. Con E al final. Exacto. Ese es el verbo. Cuando tiene la ING, ¿cómo se pronuncia realmente? Aquí sería becoming. 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 Y acá con este es become. Ok. Yes. Quedaría de esa manera. Entonces, básicamente aquí, con eso estamos denotando que para formar un infinitivo necesitamos la preposición to más el verbo en forma base. Ok. Eso es lo que nos dice, mire, inclusive aquí está la regla, mire. Las formas que consisten de tú, dice, más la forma base del verbo son llamados infinitivos. All right. Sí. Yes. That's what you got there. All right. Muy bien. ¿Algún otro digamos, duda o inconveniente que podamos tener? No, ahorita realmente no. Van a ir surgiendo. En la clase voy a tratar de preguntar bastante. Sí, sí, creo hágalo, que... no hay ningún problema, que para eso estamos, ¿ok? Sí, no, muchas gracias, teacher. Me ha ayudado bastante. Vaya, ya sabe, ya sabe. Y con respecto a la plataforma, si tiene algún problema, igual me lo hace saber, ¿ok? Ok, cualquier cosa yo le pido. Perfecto. Muy bien, ahí estamos en contacto. Entonces, Edson, fue un placer y pues espero tenerlo mañana en la próxima videoconferencia, ¿ok? Sí, muchas gracias. Ok, a usted. Buenas noches. Good night. Gracias, igual. Buenas noches. Bye, bye.